Ser podcast. En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángels Barceló. ¿Ustedes qué recuerdan de lo que aprendieron en el colegio? ¿Qué se les olvidó de inmediato? ¿Hay algo que ustedes piensen que no les ha servido nunca para nada? En unos minutos queremos hablar con ustedes de lo que aprendieron en el colegio, de lo que todavía recuerdan, de lo que olvidaron inmediatamente. 900, 100, 800. Porque parece que esta semana, entre choques políticos, recaídas pandémicas y escándalos personales, saltó una noticia que podría influir de forma determinante en la formación de los niños y de los adolescentes en el futuro. Se conoció el borrador del gran proyecto de reforma curricular que prepara el Ministerio de Educación. El documento completo se va a hacer público mañana, pero bueno, se conocen ya sus líneas generales y se aboga por una enseñanza menos memorística, más aplicada, con menos contenido, pero más interrelacionado, en línea con lo que se hace en países que obtienen las calificaciones más altas en las pruebas internacionales como Finlandia, como Portugal o como Escocia. Les voy a presentar a Lucas Gortaza, es el coordinador de educación del Centro de Políticas Económicas de SADE. Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estudiar menos contenido, pero más interrelacionado, es algo que los expertos en educación lleváis tiempo pidiendo. ¿Crees que esa reforma de la que conocemos, insisto, solo los grandes trazos, pero tú crees que iría en una buena dirección? Sí, la idea de la reforma acierta muy bien por la dirección por la que se apuesta. Básicamente parte de un diagnóstico muy compartido de los últimos años, con un amplio consenso transversal desde el punto de vista ideológico, territorial, incluso independiente de la profesión de quien, uh-huh, de quien lo cuenta. Los profesionales de la educación no paran de decirlo, los padres no paran de decirlo, y es que tenemos un currículum muy, muy, muy amplio. Uno lee los decretos curriculares, las órdenes curriculares, sí, a nivel autonómico, y son páginas y páginas y páginas y páginas que básicamente limitan, paradójicamente, en esto, menos es más, limitan el aprendizaje, limitan la capacidad de los alumnos y de los docentes de enseñar y aprender. Tú me decías una cosa cuando te has sentado aquí antes de empezar, que me decías, esto es muy difícil de explicar. ¿Lo va a entender todo el mundo? ¿Lo van a entender muchos padres que estudiando menos sus hijos o menos materias sus hijos aprendan más? Yo creo que la idea más importante aquí es entender, porque ayer, viendo un poco las reacciones en los medios, en las redes sociales, es, bueno, vamos a tirar los contenidos por la borda, ¿no? Esto es renunciar al contenido y como si todo se puede aprender abriendo Google, ¿no? Sí. No. Vamos a ver, lo más importante aquí es que esto no es un problema de contenidos. La discusión, lo que está en discusión aquí es cómo se adquieren esos contenidos. ¿De qué manera se relacionan esos contenidos? ¿Qué tiempo dedicamos a los contenidos en clase? Y la paradoja aquí es que cuanto más profundo quiere ser el aprendizaje, más conectado entre distintas disciplinas y materias, más tiempo hace falta. Por tanto, lo que hace falta es priorizar y elegir muy bien qué es lo importante. Y ahora mismo, si uno abre todos esos decretos, se encuentra que hay demasiado, muchísimo. Y lo que hace falta es seleccionar bien qué es lo más importante y dar la capacidad al profesorado y a los alumnos a trabajarlo de otra manera. Es decir, no es un tema de renunciar a los contenidos, sino de priorizar bien cuáles queremos para trabajarlos de una manera diferente. Priorizar los contenidos y la forma también de dar esos contenidos. Vamos a seguir hablando con Lucas, porque todos hemos pasado por la educación básica, muchos de nosotros por el bachillerato, hemos aprendido cosas útiles que nos han interesado, cosas que tal vez no han tenido una aplicación práctica, pero de las que hemos disfrutado. También cosas odiosas que luego nunca nos sirvieron para nada. Venga, 900, 100, 800. ¿Qué recuerdan haber aprendido en el colegio que nunca hayan olvidado en su vida adulta? Vamos a hablar de contenidos educativos, de los imprescindibles, como nos decía Lucas, también de los insoportables. Una pausa, seguimos hablando con él y les escuchamos a ustedes. 900, 100, 800. Aquel máximo común
divisor mínimo como un múltiplo unido a las raíces cuadradas, pues 52 años llevo costándome todo haberlo utilizado. Y actualmente soy maestro, trabajo con un grupo de tutoría de sexto de primaria y todos los días me planteo, ¿y esto que estoy enseñando para qué les va a servir? ¿Cómo me puedo yo plantear esto de otra manera que los niños le puedan ver cierta utilidad? Ese sí es mi reto. Hoy por hoy, Ángels Barceló. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus me on you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Está conmigo Lucas Gortázar, coordinador de Educación del Centro de Políticas Económicas de SADE. Estamos comentando los planes del Ministerio de Educación de reducir la cantidad de contenidos obligatorios en el currículum para que estén más interrelacionados y sean más aplicables. Y Lucas, me he quedado con dos cosas que ha dicho el oyente en una nota de voz con la que despedíamos antes de la publicidad. Decía, yo sé cosas, aprendí cosas que a mis 50 y pico de años nunca he utilizado. Dice, yo soy maestro y mi verdadera obsesión es cómo le puedo plantear a los alumnos los contenidos para que vean que son de utilidad. ¿Ahí es la clave? Sí, desde luego. La clave es hacer la escuela una experiencia relevante con un propósito para toda la vida. Y esto es de lo que se trata. En España tenemos problemas importantes de repetición de curso y yo creo que todo esto tiene mucho que ver, ¿no?, con cómo estructuramos el currículum. Tenemos problemas importantes de titulación en ESO y de abandono escolar. Y al final, una parte de todo eso, hay otros problemas, ¿no?, la estructura económica, el paro y demás, pero una parte de eso tiene que ver con el propósito y el interés del alumno por la escuela. Hay unas encuestas recientes que acaban de salir. En España cae mucho el interés por la escuela entre primaria y secundaria. Es el país donde más cae. Los alumnos tienen mucho interés por aprender en primaria y de los que más... Va bajando a medida que avanza. Y en todos los países baja, pero en España baja mucho, ¿no? Entonces, al final, cuanto más relevante sea el currículum para la vida adulta, para participar en la sociedad, para discutir, para ser ciudadanos libres, para participar en el mercado de trabajo, al final más interés, más afección va a generar la escuela hacia los alumnos, y yo creo que de todo esto se trata. Ahora, quien diga también, como menos contenido haya, menos esfuerzo de los estudiantes y por tanto menos rendimiento. Bueno, depende de cómo pensemos en el esfuerzo. Si pensamos el esfuerzo como una cuestión de cubrir una superficie lo más amplia posible, dominar un mayor número de temas, sí, el esfuerzo para llegar a eso podría ser menor. Pero si exigimos a los alumnos ser capaces de profundizar, de entender, de recordar, obviamente, la memoria es fundamental, sí, claro. Pues quizás el esfuerzo en otras dimensiones aumenta. De lo que se trata es de hacer el aprendizaje algo multidimensional, que no sea solo una cuestión de abarcar contenidos, sino de desarrollar habilidades y destrezas alrededor de esos contenidos. Y por poner también todos los elementos sobre la mesa, ¿esta libertad de los centros podría perjudicar la equidad? ¿Que en unos colegios los niños aprendan mucho y en otros colegios los niños aprendan menos? Sí, este es un problema muy típico y que en España, por a veces desconfianza, lo resolvemos con hiperregulación, ¿no? Todo está escrito y todo lo que hay que hacer. Yo creo que hay que confiar en los centros, hay que darles el espacio para tomar decisiones, hay que darle muchos recursos y mucha información que necesitan para cómo poner todo esto en marcha. De momento, el documento del Ministerio es un marco teórico curricular que tiene que traducirse en referencias, en documentos, en materiales muy concretos que sean útiles. De momento no estamos ahí y falta mucho trabajo para eso, pero yo creo que hay que confiar. La otra cosa, quizás, es no solo cambiar el currículum, sino adaptar cómo evaluamos a esta manera de pensar. Claro, porque luego llegarán las evaluaciones, llegará, por ejemplo, una selectividad. Si mantenemos las evaluaciones de la misma forma como las conocemos hasta ahora, que son incluso como las conocí yo en mi momento que hice yo la selectividad, ¿de qué servirá cambiar todo lo anterior? La estructura de la selectividad apenas ha cambiado en 40 años. Hay discusiones en el margen, pero el modelo
no está en discusión. Cambiar la selectividad es complejo. Es mucho más difícil que publicar un documento, que es lo que se publica mañana. Implica poner de acuerdo a rectores de universidades, a comunidades autónomas. Pero desde luego, al final, dime cómo evalúas y te diré cómo aprendes. La selectividad a día de hoy no es más que un producto muy bien hecho del modelo curricular que se pretende cambiar. Entonces, obviamente, si no se cambia la selectividad a otro tipo de modelos, por ejemplo, lo que ha hecho Portugal en los últimos años transformando su prueba de salida al final de el equivalente al bachillerato, es un muy buen ejemplo de cómo orientar este tipo de cambios. Y con este cambio también habría menos brecha para el acceso al mercado laboral, es decir, que muchas veces tiene poco que ver lo que se estudia con las necesidades de empleabilidad. ¿Esto también mejoraría? En la medida en la que los alumnos se sientan más vinculados con el aprendizaje, en la medida en la que la repetición se reduzca, en la medida en la que el abandono se reduzca, los alumnos van a estudiar más, van a pasar más tiempo formándose y van a hacerlo de una manera en la que lo que aprenden es más relevante para la vida, incluido, obviamente, el mercado de trabajo. Entonces, obviamente, sí, de hecho, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? No entendí las matemáticas del cole, cuando llegué al trabajo las aprendí porque había un objetivo y un propósito. Pues esto es un poco lo mismo. Si empezamos a trabajar con un propósito y un objetivo desde la escuela, obviamente lo que ocurre después va a ocurrir de una manera más fluida y más una transición más fácil. ¿Y va a requerir también no sé si un sobreesfuerzo, pero un esfuerzo diferente del profesorado? Bueno, desde luego todo esto pasa porque el profesorado decida y compre y esté de acuerdo con todo esto que se está proponiendo. Para eso hay que vincularle y hay que desarrollar procesos en los que el profesorado participe. Hasta ahora había críticas ayer en las redes sociales de, bueno, no se ha contado con nosotros. Yeah. Ahora es el momento clave donde se deben articular foros de participación abierta, arriesgando a que las cosas y los planes del ministerio puedan cambiar, para ganar legitimidad y sobre todo ganar participación, ¿no? Al final es la clave de que esto se implemente. El profesorado necesita ser parte y también recibir los recursos y el apoyo para poder hacer esto realidad. Pedimos a los oyentes también su participación, 900, 100, 800, ¿qué recuerdan de lo que estudiaron en la escuela? ¿Qué es lo que olvidaron inmediatamente al día después de dejar la escuela? ¿O de aquello que estudiaron, qué es lo que realmente les ha servido? Ahora vamos a escuchar a alguno de los oyentes, pero también nos ha llegado alguna nota de voz. Cuando estudié topografía teníamos una asignatura que era fotogrametría y solíamos hacer unas matrices eternas que no había quien entendiera para qué era aquello, y era para restituir imágenes fotogramétricas. Vamos, una locura que no lo he aplicado nunca en la vida y creo que podía sobrar. Y también Carlos desde Irún. Pues mi redox fueron las integrales y derivadas. De hecho, por culpa de ellas tuve que repetir un curso de segundo de bachiller. Tenía aprobadas primera y segunda evaluación de matemáticas y suspendí con un 4 en la última. Entonces, pues, entre eso y otra asignatura que era química, precisamente, que la tenía suspendida también, pues me tocó repetir esas dos asignaturas el curso siguiente y perdí un año entero. Te reías con las integrales y las derivadas, Lucas. Sería un ejemplo de cómo hacer entender al alumno de para lo que puede servir. A mí me duele especialmente porque yo soy matemático de formación y hay una especie todavía de estigma con las matemáticas y hacia las matemáticas que falta mucho por cambiar, pero que obviamente no estamos viviendo una pandemia y de repente todo el mundo ha entendido lo que es la curva exponencial, exacto. Los ensayos aleatorios. Pero eso es cuando le ves la utilidad. Por eso, que al final, de nuevo, volvemos al ejemplo de siempre. Pero si te fijas en estas intervenciones, siempre hay varios patrones iguales. Uno, que todo se traduce en que al final acabamos con una evaluación de 0 a 10. Que es algo que en primaria ya no ocurre, pero en secundaria mantenemos. Sí, es decir, esta lógica de las notas. Sí. Culpa de esto tuve que repetir. Como al final esto va de abarcar conocimiento, pues podemos medirlo de 0 a 10. Cuando el conocimiento y el aprendizaje se mueve más profundo, la evaluación también tiene que ser más sofisticada, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no va de si tienes un 4, un 4 y medio o un 5. Va de una serie de cosas que van mucho más allá, ¿no? Y mucho más complejas. Entonces, uno, el papel que va a jugar la evaluación, y otro, esa relación permanente con el contenido descontextualizado, ¿no? Que todo el mundo dice, yo no sé para qué me va a servir esto, no lo entendí, lo olvidé y demás, ¿no? Son Soles desde Ávila, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Mira, pues yo
he sido docente toda mi vida, me acabo de jubilar, uh-huh. y te diré que estoy absolutamente en la línea del cambio del nuevo currículum. También diré que para mí, en mi opinión, esto no es nuevo. Si me apuras, desde la escuela nueva de finales del 19, principios del 20, se venía reclamando la operatividad de la enseñanza, después la LOSE con los procedimientos... Creo que es que no se entendió. Uh-huh. Y después el tema de las competencias, este es el camino que tenemos que seguir. Uh-huh. Yo, en mi experiencia personal como alumna, no ya como docente, incluso como docente es igual, creo sí. que solo se recuerda aquello que tiene significatividad para el alumno. Exacto. O sea, lo que tú comprendes, aquello que te llega, que te motiva y que para ti tiene sentido, lo recordarás toda la vida. Yo, es como si estuviera ahora mismo en clase de literatura, geografía, historia. Parece que es que me veo sentada en la mesa del instituto. No lo he olvidado. Ahora, no me digas absolutamente nada ni de la física, la química, las matemáticas. Imposible, porque no lo comprendía. O sea, el método de enseñanza que se practicaba a mí no me llegaba. Sonsoles, muchísimas, no lo entendí. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, Ángel. Hasta adiós, luego, un beso. Decía, no es nuevo. Sonsoles, que es una docente jubilada, decía, esto no es nuevo, ¿eh? No, de hecho, la Ley General de Educación del año 70, durante el franquismo, ya ha empezado a hablar en estos términos, ¿no? Es decir, en el año 2006 la Comisión Europea emitió un dictamen donde hablaba de las 8 competencias básicas de aprendizaje por competencias. Eso supuso una revolución en todos los países de la Unión. Llevamos España en el año 90 con la LOGSE, ya introdujo, como decía Sonsoles, una serie de elementos que podían empezar a sugerir la entrada de un aprendizaje por competencias, o en aquel momento se llamó de otra manera. Y estamos en eso, muchas comunidades autónomas han avanzado, hay muchos centros educativos en España que trabajan realmente por competencias, sí. Lo que pasa es que lo hacen contra el sistema, es decir, con una hiperregulación, con unos temarios larguísimos, con unas estructuras... Que al final se tienen que cumplir. Claro, con unas estructuras y unas herramientas que no están adecuadas para las necesidades y con un sistema de evaluación que no está actualizado. Entonces, la cosa es cambiar toda esa arquitectura para hacerlo posible. Pilar, desde Valencia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué recuerdas y qué no recuerdas del colegio? A ver, a mí no me interesaba en absoluto la geografía. Y aunque sé que es muy básico tener esos conocimientos, tengo que decir que a fecha de hoy soy malísima en geografía. Y creo que estoy convencida de que fue por el método de enseñanza, porque me lo aprendía de memoria como un papagayo, lo sacaba todo con muy buenas notas, pero soy malísima. O sea, es que porque luego se te olvidaba inmediatamente en cuanto pasaba el examen. Sí, pero tengo una anécdota un poco... Recuerdo, cuando tomé la primera comunión, me hicieron leer una lectura, pues tenía que subir allí con el micrófono y bueno, estaba súper nerviosa, y justamente me tocó que tenía que leer un texto donde salían un montón de regiones o sí. lugares de fuera de España que yo no sabía ni dónde estaban. Sí. Y me aprendí 3 renglones de memoria, tengo 54 años y me lo sé todavía. A ver, dímelos. Pues era de Pentecostés, pero recordad, y era Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en todas las zonas de Egipto. A fecha de hoy me lo sé y creo que no se me olvidará nunca. Pilar, no pasé fatal. Muchísimas. Y lo entrené tantas veces que aún me acuerdo. Muchísimas gracias, un beso. Vale, gracias. Hasta luego. Carmen, desde Barcelona, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú qué recuerdas de la escuela y de qué te has olvidado? Pues recuerdo en el bachillerato un profesor de historia. Bueno, yo siempre he pensado que tanto un buen médico como un buen profesor te pueden cambiar la vida, que cierto, no está pagado cierto. Realmente. O sea, para mí son las dos profesiones magnánimas en plan, bueno. Y recuerdo a un profesor de historia explicándonos la revolución industrial, cómo enarbolaba una silla y decía, ¿sabéis esto? Para fabricar esto, lo importante son las matemáticas, lo importante que es el diseño, o sea, nos enumeraba un montón de disciplinas que iban vinculadas a un solo objeto y a un pasaje tan importante, ¿no? De la historia. Entonces,
creo que es muy importante que los docentes, luego, sobre todo había una frase cuando acababa las lecciones, cuando acababa sus clases, que nos decía: yo os he explicado todo esto, ahora hay que saber si es verdad. Esto a mí, o sea, me parece tan grande, porque, bueno, claro, es la capacidad crítica, ¿no?, de decir, hostia, qué bueno. Ay, perdón, me está explicando esta lección, me está diciendo que ha sucedido esto, que en el año, en el siglo XVI, en el siglo XV, ta, 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 todo fechas, personajes tan importantes, sobre todo masculinos, bueno, y o sea, luego te dice, y saber si es verdad, ¿no? Yo os he contado todo esto, pero ahora... Qué grande. Vosotros pensad, os que eso. Muchísimas gracias. Nada, hasta luego. Afortunadamente siempre ha habido profesores, más allá de cuál fuera la normativa, siempre ha habido profesores preocupados por esto. Paloma desde Alicante, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú qué recuerdas del cole? Pues mira, yo lo recuerdo todo, porque yo fui una niña y, bueno, creo que sigo siendo una persona, soy una friki. Me encanta saber muchas cosas y lo acumulo todo y lo utilizo siempre que puedo. Y, por ejemplo, hay cosas que hay que aprender de memoria, como, por ejemplo, las capitales del mundo, la localización en un mapa mudo. Yo eso lo aprendí con 12 años, ¿vale? Y recuerdo una anécdota. Yo fui ya Erasmus, hice un Erasmus en Italia con 35 años y recuerdo un chico que se sentó en la mesa de la cafetería y me dice: ay, soy albanés y, bueno, estoy aquí con un convenio de universidad. Digo: de la Universidad de Tirana. Y se me quedó mirando con cara de pez y me dijo: eres la primera persona en 4 meses que se sabe la capital de mi país. Claro, yo eso me dijo, oye, pues mira. Y yo luego, bueno, aunque estudié Derecho, yo era de Ciencias Puras y terminé en el año 87 Ciencias Puras en COU. Y mi marido luego, pues 12 años o 15 años más tarde, quiso prepararse el acceso a mayores de 25 para cursar arquitectura técnica. Claro, le pedían un nivel de matemáticas física de COU. Yo me puse ahí, yo saqué yo reseteé un poco, busqué mis conocimientos. Y le diste las clases. Y yo digo, integrales, derivadas, Paloma, parábolas. Paloma, sirve. Muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego. Lucas, muchísimas gracias. Ojalá vaya bien y ese sea el camino. Que todo el mundo lo entiende. Primero, que se prepare bien desde el ministerio, que se sepa lo que está haciendo y que todo el mundo lo entienda. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Me apetece abrir el estudio y que pase un nuevo amigo de Luis Alegre. Y si quieren que les diga la verdad, hoy me hace especial ilusión, porque le hemos pedido que nos deje saber más de una persona que toca todos los palos. Es un melómano, es un escritor, es periodista, enamorado del ciclismo, del fútbol, muy amante de la radio y muy aragonés. Y me gusta esa idea de los que no somos de allí podamos también conocer a una de las personalidades más interesantes de esta casa, de la cadena SER, hasta hace muy pocas fechas, porque hace solo unas semanas ha decidido jubilarse de los micrófonos. Hoy, en compañía de Luis Alegre, pegamos la hebra con Miguel Mena. Les va a gustar. Tengo la sensación de que la radio crea un vínculo de familiaridad, más que de fama o de popularidad, es de familiaridad. Me cuesta definirme como comunicador, pero yo creo que he sido siempre una persona con mucha curiosidad. Yo recuerdo que empecé en la radio, todavía no se utilizaba el compact disc, por ejemplo. Y claro, no había ordenadores, utilizábamos máquinas de escribir, el teletipo en la redacción todo el día, tic, 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 sonando, ¿no? Lo que siempre me ha preocupado es que se entienda claramente lo que digo y lo que dicen mis invitados. Lo sencillo no tiene por qué ser simple, puede ser muy rico y puede ser muy, muy hermoso, pero sin necesidad de ser burdo. He tenido la suerte de entrevistar a muchas personas a las que admiraba, por ejemplo, relacionadas con la literatura o con la música. A veces acudíamos al almacén donde iban arrinconando los discos que ya no cabían en la emisora. Recorríamos las estanterías en busca de rarezas, joyitas, perlas escondidas en un mar de polvo. Veíamos pasar rótulos y rótulos, caras y caras. Por cada superviviente, por cada grupo o artista de larga trayectoria, nos reencontrábamos con cientos de nombres olvidados, cientos de nombres de un solo éxito y cientos también que ni siquiera habían llegado a eso.
El lugar rebosaba de melodías alegres y fotos coloristas. Sin embargo, nos parecía estar desenterrando cadáveres en un cementerio de ilusiones. Luis Alegre, buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Pues nada, aquí encantado de la vida, con alguien que siento como de mi familia. Dime, cuéntame, ¿cómo y cuándo conociste a Miguel Mena? Pues a ver cómo lo explico sin que suene muy raro, pero hacia 1986 nos encontramos de madrugada en los urinarios de un After Hours, mientras estábamos los dos de cara a la pared. Yo lo reconocí de inmediato porque yo ya le escuchaba en la radio. ¿Pero eso quiere decir que mientras él estaba haciendo pipí hablaba? Nos miramos, nos reconocimos y hablábamos los dos. Somos capaces de hacerlo, ¿eh? Dime una cosa, Miguel Mena, después de toda una vida en la cadena SER, en Aragón, se acaba oficialmente de jubilar. Pero Luis, ¿qué supone su voz para esa tierra? Bueno, Miguel es una gran figura de la cultura aragonesa y yo diría que su voz es la más presente y querida de nuestra vida cotidiana, al menos en los últimos 40 años. Yo estoy seguro, por ejemplo, de que muchas personas habrán escuchado más rato la voz de Miguel Mena que la de sus padres o sus parejas. Miguel Mena, muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Pues con Luis siempre bien, claro, siempre alegre. Mira, en esta sección siempre nos gusta verificar ese momento que Luis recuerda de cómo conoció a los amigos que nos va presentando. Esta ha sido realmente original, tengo que decirlo. ¿Fue así, tal y como Luis lo ha contado? Tal y como lo ha contado, aunque hay que decir que yo conocía a Luis porque salía, él escribía ya en una revista que se llamaba Andalán y escribía en El Día, en un periódico de El Día de Aragón, y escribía un artículo, creo que era los domingos, muy largo, con fotos. Salía la foto de Luis, entonces yo le leía todas las semanas y le tenía controlado. Entonces, claro, yo le reconocí, nos miramos los dos, pero el que se lanzó a saludar fue Luis, como siempre. Yo le reconocí, pero me quedé un poco así, como Luis Alegre. Y era en la discoteca más famosa de aquella época, el KVM, donde, por cierto, me ha venido a la memoria, Luis, que estos días, que quien era el disc jockey entonces era el cantante Santi Rex, que es el que sale cantando en la película Las Niñas, que habrán visto muchos de nuestros oyentes. Si han visto Las Niñas, hay una canción que suena de forma recurrente que dice jueves, viernes, hoy es viernes. Bueno, pues el cantante Santi de Niños del Brasil era el disc jockey de KVM en aquellas fechas. Qué bueno, qué bueno. Miguel, después de 38 años frente a un micrófono de la SER, ¿qué sensación tienes tras cerrar una etapa tan importante de tu vida? ¿Qué te está pasando estos días? Muchas cosas, Ángels. Muchas emociones y sobre todo he sentido muchísimo el afecto y el cariño y el respeto de primero de mis compañeros y luego de los oyentes. Y es una sensación que llega un poco a desbordarte, ¿no? Y lo que pasa es que yo tampoco siento que me haya ido del todo, quiero decir, hoy estoy aquí con mis auriculares y con mi capuchoncito que tenemos personalizado todos durante la pandemia y llego a la redacción y bueno, solo hace, no hace ni dos semanas que me he ido, con lo cual me sigo encontrando todavía en casa. ¿Qué te ha dado la radio? Pues fíjate, 38 años es una vida, o sea, literalmente me ha dado una vida. Primero me dio una oportunidad, me dio una ciudad a la que me acomodé enseguida porque también era la ciudad de mi infancia, Zaragoza, y me ha dado unos compañeros excelentes con los que he aprendido mucho y con los que he pasado muchísimos buenos ratos. Lo comentábamos hace unos días al despedirme. Podría recordar algunos ratos de tensión, como es lógico en un trabajo, pero claro, sobre todo me acuerdo de las risas en la redacción. Bueno, y el que su voz sea tan reconocible, Ángeles, también lo ha envuelto en alguna situación bastante chusca. Miguel, cuenta lo que te pasó con el cirujano que te iba a hacer una vasectomía. Bueno, esto ocurrió hace unos 15 o 16 años, me parece que fue el 2005 o 2006 como mucho. Efectivamente, yo me apunté para hacerme una vasectomía, ya tenía 40 y tantos años y me pareció que era el momento adecuado. Entonces te citan el día que lo vas a hacer y primero tienes que hablar con un psicólogo porque te pregunta si eres consciente de que vas a hacer una operación irreversible, etcétera, etcétera. Entonces el psicólogo, claro, con mi ficha me dijo, tú eres el de la radio, ¿no? Digo, sí, claro, yo soy el de la radio. Y hablamos un poco y bueno, pues luego te mandan un sitio donde te desnudas y lógicamente te preparas para entrar en quirófano. Y cuando entré en el quirófano, pues el psicólogo ya les había dicho a los cirujanos, porque te operaban dos personas a la vez, que yo era el de la radio. El de la cadena SER, para ser más concreto, ¿no? Y había dos cirujanos, cada uno operaba por un lado. Es una operación rápida, pero bueno, al menos a mí en aquel momento había dos. Y uno de ellos era, digamos, un chico joven y otro un señor bastante mayor. Y el señor mayor me dijo, así que de la cadena SER, ¿eh? Todo esto, qué yo, miedo. A ver, y me empieza a decir Ángels que, hombre, es que se os ve un poco el plumero,
Todo esto y con unas tijeras en la mano. No, no, con un bisturí. O sea, no, y completamente en pelotas. Y yo completamente desnudo y él operando en mi aparato genital. Menudo acojono y nunca mejor dicho. Exacto. No, no, pero además me dice, eran años de bastante crispación, y él me dice, no, a mí me gusta mucho Jiménez Los Santos, que estaba entonces en la COPE. Dios, y empezó a criticarnos y tal, y yo, claro, yo la situación es tan inaudita que yo no sabía si defender nuestros intereses... O defender tu interés. Exacto, o mejor estás calladito, ¿no? Yo creo que es una de las cosas relacionadas con la radio más inauditas. Qué buena anécdota, por favor. Sí. Luis, además de locutor de radio, Miguel es un escritor que ha sido adaptado incluso al cine. Sí, sí, Gaizka Urresti dirigió Bendita Calamidad, basada en una de sus novelas más divertidas, y también un corto documental, candidato al Goya, en el que adaptó su impresionante relato Un Dios que ya no ampara. Cuando esperaba el nacimiento de mi primer hijo, comenté con la familia y los amigos que si todo salía bien, lo celebraría subiendo a la cumbre del Moncayo, la gran montaña que se levanta solitaria cerca de donde confluyen Aragón, Castilla, La Rioja y Navarra. Algunos meses después de aquella caminata... Luis, ¿qué contaba Miguel en este relato y en esta película? Bueno, contaba el vuelco que le dio la vida cuando a su hijo Dani le detectaron el síndrome de Angelman, una enfermedad muy rara que padece solo uno de cada 20.000 niños y que se distingue por un severo retraso mental, la descoordinación motriz y la incapacidad de hablar. A los afectados se les conoce como los niños ángeles o los muñecos felices por su constante tendencia a la alegría y a la sonrisa. Miguel, ¿por qué quisiste compartir esta experiencia con todo el mundo? Yo había escrito ese texto, Un Dios que ya no ampara, que está, el título es de un verso de La Bordeta, para una revista cultural, para Rolde de Estudios Aragoneses. Y después apareció en un libro recopilatorio de textos míos. Y ahí fue donde lo leyó Gaizka Urresti, es un cineasta bilbaíno, pero afincado en Zaragoza. Lo leyó y me llamó inmediatamente, nos conocíamos y me dijo, yo me gustaría hacer un documental con este texto. Y bueno, a mí en principio me asustó un poco, le dije, pero yo no quiero salir en pantalla. Y me dijo, no, tienes que salir tú, etcétera, etcétera. Bueno, al final quedé muy contento, yo creo que Gaizka fue tremendamente respetuoso, yo le fui dando algunas ideas, lo aceptó todo. Incluso, por cierto, le di una idea, esa guitarra que suena, ¿sí?, es la de Juan Aguirre, de Amaral. Que es para mi orgullo, dije, oye, yo escucho aquí una guitarra especial tipo París, Texas, y me imagino a Juan Aguirre tocándola. Hizo la banda sonora, Juan. Sí. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día de Daniel, de tu hijo? Daniel tiene una discapacidad, como ha explicado, sí, Luis, que por cierto mando aquí un saludo a todas las familias con síndrome de Angelman o de Angelman. Son como grandes bebés, para que te hagas una idea. Digamos que el comportamiento de Daniel a nivel afectivo viene a ser como el de un niño que tuviese año y medio o dos años. Es decir, extremadamente cariñoso, extremadamente alegre, extremadamente pegajoso incluso. Te abraza y ahora, claro, tiene 23 años y mide casi 1,80 m, tiene mucha fuerza. Y en ese sentido ya te puedo decir que pena no da ninguna. Lo que dan es mucho trabajo, porque claro, a Dani hay que hacerle todas las tareas, sí, que te puedas imaginar. Yo, por ejemplo, afeitándole, es una tarea que acabo embadurnado, porque mientras le pongo la espuma y le pongo a afeitar y él se quita la espuma de la mano y me embadurna mi cal va con la espuma. Entonces es como un bebé siempre, sí, alegre. Sí. Yo voy a insistir en esto. Pena ninguna, porque además transmiten alegría a estos niños. Sí. Pero trabajo, y esto, claro, os lo digo también para que lo tengáis en cuenta cuando conocéis a familias que tienen a personas dependientes, sobre todo hay que tener en cuenta que es un trabajo extra, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde podemos echar una mano todos. Trabajo todo el del mundo. Ángels, sí, sí, en su último y espléndido libro, Canciones tristes que te alegran el día, Miguel incluye un relato en el que ha vuelto a compartir un episodio de su vida muy impactante, aunque en este caso de naturaleza radicalmente diferente. Miguel, a los 13 años, fue víctima de los abusos sexuales de un fraile marianista de 42 años llamado Manuel Briñas en su colegio de Carabanchel. Sí, sí, es que yo recuerdo, Miguel, que hace un par de años decidiste denunciar estos abusos. ¿Por qué lo hiciste entonces? Briñas, este maestro del colegio al que yo acudía, este marianista, religioso marianista, con el tiempo fue el creador de la escuela de fútbol del Atleti. Él estaba metido siempre en temas de deportes y en temas de Boy Scouts, que era donde yo tuve más relación con él. Yo estaba en los Scouts del colegio. Uh-huh. Hubo un momento que reapareció, digamos, en mi vida porque públicamente empezó a aparecer mucho en medios de comunicación. Por ejemplo, se le consideraba el descubridor de Fernando Torres. Entonces, cuando Fernando Torres se retiró, apareció en muchos medios. Yo una tarde venía en el coche escuchando Carrusel y dijeron, y en la grada está Briñas, qué gran trabajo ha hecho, qué gran hombre, qué elegante con su sombrero. Claro,
Yo me quedé muy aturdido porque ese reconocimiento público no dejaba de ser a un pederasta. Y entonces conseguí el teléfono de Briñas a través de diferentes amigos. Si algo hacemos en este trabajo es conseguir teléfonos. Y le llamé un día, esto fue en el 2018, le llamé. Eso sí, tuve la precaución de grabarle mientras le llamaba para decirle, bueno, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas lo que hiciste conmigo? Y bueno, él tenía ya 87 años, lo asumió. Y yo, lo dejé estar. Casi me quedé tranquilo un poco. Habían tenido una conversación en la que, bueno, ahí quedó la cosa. Pero meses después volvió a aparecer, le hicieron un homenaje en el colegio y apareció otra vez en el fichaje de Morata, en todos los medios, salía. Y dije, bueno, hasta aquí hemos llegado y yo creo que ya era el momento de decir... contarlo. Sí, entonces lo puse en manos de Oriol Güell, de compañero del País, que estaba haciendo una serie en torno a la pederastia y ya Oriol se encargó de todo lo demás. Hace un par de años pudimos escuchar un extracto de esa conversación con Manuel Briñas en la ventana. Exacto, sí, con Carles Francino, porque después de salir en El País, decidimos, en El País salían mis iniciales, pero decidimos que era lógico que saliese en la cadena SER. Vamos a escucharlo. Hola, Manolo Briñas. Manolo, ¿me oyes? Sí, perfecto. Soy Miguel Mena. Sí, hombre. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de qué te acuerdas? De cosas buenas y a la vez también desagradables. ¿Crees que a mí me hiciste daño? Sí. Pero yo fui el único al que le hiciste eso. Pues sí. ¿Y por qué yo? O sea... No sé. Sí, no lo sé. Buah. Miguel, los amigos de Luis, en parte, que ya son nuestros, deciden siempre el final de esta cita poniendo una canción. Y tú has elegido un tema de Joaquín Carbonell, que perfectamente podría haber sido un amigo al que me presentaseis en una sección como esta, de no haber fallecido el pasado mes de septiembre por COVID. Pues... He viajado a pueblos sin sacristán, donde no sangran por renco. He llorado al ver una catedral levantada con dolor. El amor me brotó un día de abril. La canción de un gran amigo común y Miguel, una canción importante en tu vida radiofónica, ¿no? ¿Me dicen? Sí, porque Joaquín compuso esta canción inspirándose en el primer Congreso del Bienestar sobre el Amor que se celebró en Teruel hace, me decía Luis, ahora va a ser ya 8 años. Hicimos toda la programación aquel día desde allí, estuvo Javier del Pino, era un sábado, yo estuve haciendo también el programa desde allí, El a Vivir, y me llamó al día siguiente Joaquín y me dijo, me he emocionado tanto escuchando la programación que habéis hecho que he compuesto una canción, te la voy a mandar. La grabó en casa con su guitarra, me la mandó y la estrenamos a la semana siguiente, y es un recuerdo maravilloso que tengo de Joaquín, porque era un tío estupendo, maravilloso, qué grandísimo. Bien. Miguel, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Eso a José Luis Perales se lo voy a contar. Bueno, a escribir, sobre todo a escribir, básicamente a escribir. Sí. Qué bien. Donde tú eres el timonel, por más que lo busques, no, solo es héroe. Miguel Mena, muchísimas gracias, estando en la misma casa. No había hablado así contigo un ratito. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ángel. Ha sido un gusto. Luis, gracias por presentarnos y cedernos otra vez a uno de tus amigos. Eres muy generoso, ya lo sabes. Ha sido un placer, casi más que nunca. Un beso enorme, Ángel. Hasta luego. El mudéjar no es una decoración. Hay estrellas para comprar. Es extraño, pero es pura verdad. En Teruel quisieron nacer. Gente rara como Chomón, gente rara como Buñuel. En la cadena SER, Hoy por Hoy. I remember when I lost my mind. Con Ángels Barceló. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Dicen que hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo. Vale, pero estamos a 25 de marzo, a punto de comenzar la Semana Santa y no hay quien sepa qué ponerse, abrigarse o no abrigarse. Esta es la cuestión. Y aunque en un principio no es una cuestión filosófica, aunque lo pueda parecer, vamos a incordiar a la ropa de entretiempo con Ana Carrasco Conde, filósofa, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, porque hasta esto, hasta la chaquetita, por si acaso, tiene mucha tela que cortar. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, así mira, primaveral. La Rebequita, mi madre siempre decía, pero coge
Cógete una rebequita. Bueno, esta semana ha comenzado la primavera y mira cómo nos lo explicaba nuestro meteorólogo Jordi Carbó. El titular, ¿no?, de esta semana, porque si algo define la primavera, muchas cosas, pero una es que ahora mismo, justo al principio, dura lo mismo el día que la noche. Eso quiere decir que si no hay nubes, si no hay viento, la temperatura puede bajar tanto de noche como después subir de día. Si vestirse a capas es la manera de afrontar las irregularidades de la primavera, ¿con qué capa comenzamos a incordiar? Pues vamos a empezar con la primera capa, la más cercana al cuerpo y también la que es más obvia y que precisamente por obvia es imperceptible. Y es que el ser humano tiene una característica principal y es que es el animal vestido. Es el único animal que ha aprendido a vestirse. De hecho, cuando tú vistes a un perro o a un animalito, lo que haces es antropomorfizarlo, ¿no? Sí, sí. Pero claro, lo que encontramos es precisamente ese elemento de que el ser humano se caracteriza por vestirse. Y aquí podemos incordiar de tres maneras. En primer lugar, hay una primera dimensión que tiene que ver con la temperatura. Y es que el ser humano necesita vestirse porque cuando está desnudo está a la intemperie. Uh-huh. Así que tiene una función biológica. Esa es la dimensión que nos va a llevar al vestido, ¿no? Lo que es lo que es el vestido. La segunda dimensión tendría que ver con la temporalidad, porque cuando estás vestido sabes cuándo vestirte, cuándo no vestirte, la diferencia entre estar desnudo y estar vestido, y fíjate que esto nos lleva también a la idea del pudor. Sí. Y nos podemos acordar de ese primer relato de Adán y Eva, ¿no?, que tiene que ver con separarse y diferenciarse, ser consciente de uno mismo, ¿no? Y la tercera dimensión tendría que ver con la temporada, porque nos vestimos también en función del ciclo y también tiene que ver con un mejoramiento de la apariencia. Así que pasaríamos del vestido a la vestimenta a la moda. Entonces, si vamos tirando de este hilo, ¿qué podemos aprender de la ropa de entretiempo? Bueno, el entretiempo tendría que ver con dos ciclos muy separados. Parece que lo que funciona es el verano y el invierno, temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Fíjate entonces que la ropa de entretiempo tendría que ver con estaciones intermedias en las que, de repente, la capacidad de vestirse tiene que ver con la capacidad de discernir, la capacidad de ponderar, de ser moderado, tener moderación vistiéndose. Moderación viene de modo y de modo viene moda. Y esta moderación es la que nos permite habitar. Y de habitar viene hábito. Fíjate que entonces el hábito no hace al monje, según se dice, ¿no? Pero fíjate que entonces habitar tiene que ver con una dimensión no solamente característica del ser humano a nivel biológico, sino también de la tecnología. Así que si me preguntas por el hilo del que tiramos con la ropa, uh-huh, de este tiempo, nos damos cuenta de que ese habitar, esa vestimenta, está basada por la tecnología. El hilo, algo que utilizamos todos continuamente, es de las primeras tecnologías del ser humano, que nos permite adaptarnos. ¿Y vestimenta? Si el vestido tiene que ver con ese rasgo definitorio del ser humano, la vestimenta sintetiza varias condiciones. Por un lado, tiene que ver con que pactamos codificaciones sociales y morales. Por ejemplo, yo tengo que venir a la emisora vestida, ¿no? Bueno, podrías venir desnuda, pero igual, hombre, te paraban, sí, en la calle. Me paraban en la calle. Entonces, fíjate que la vestimenta tiene que ver con un vestir normal, un vestir apropiado. Pues venir como he venido hoy, con mi rebequita y con mi vaquero. Pero luego, fíjate, si hubiera venido vestida del siglo XIX o vestida de hawaiana, diríais: Ana, qué atuendo. Atuendo, os quedaréis atónitos, ¿ves? El atuendo y atónito viene de lo mismo. Pero por otro lado, fíjate que la vestimenta también me singulariza, hace que yo me diferencie, hay una separación en la conciencia, sí, como te decía antes. Así que la vestimenta es como un texto con significados y sentidos que son legibles por los demás. Y entonces, cuando elegimos la ropa, cuando elegimos qué ponernos, ¿es una cuestión de estética o de cosmética? Bueno, aquí hay que hacer una distinción principal entre lo que sea la estética y lo que sea la cosmética. Normalmente entendemos la estética como algo relacionado con la belleza, pero en realidad tiene que ver con algo relacionado con la forma. No, hablemos en filosofía, por ejemplo, de estética trascendental, pero sí que es para la forma en la que conocemos. Y tiene que ver precisamente con lo que percibimos, ¿no? Tiene que ver con elegimos la forma que nos define. Es una cuestión estética o cosmética, y hay que entender qué es la cosmética. Y me vais a permitir que juegue con las etimologías. Cosmos, en griego, tiene que ver con orden. Y podríamos hablar de esa segunda parte, esa cosmética, vendría de ética, de ethos, del carácter. Así que sería una intervención superficial que modifica nuestra forma según un orden. Así que con la estética lo que hacemos es seguir unos cánones epocales, unos cánones de la época, por los cuales nuestro cuerpo es modificado para convertirse en un cuerpo cosmético. ¿Y los que se visten igual están cortados por el mismo patrón? Bueno, habría aquí otras tres dimensiones. Fíjate que hay algunos que
estamos uniformados, ¿no? Por ejemplo, los uniformes del colegio, sí, sí. O los que van con el mono del trabajo, o los uniformes que tienen que ver con el ejército, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen, es homogeneizar y eliminar la singularidad, ¿no? Entonces sí que tendría que ver con un mismo patrón, pero también con una manera, con una horma que se quiere imponer. Luego tendríamos también la idea de que hay un patrón que se repite. Hay un patrón, hay un modelo, y entonces tenemos la aspiración a llegar a lo mismo y entonces vestimos parecido. Pero luego también están aquellos que tienen componentes de personalidad muy parecida y entonces tienen más o menos un mismo patrón, tienen un mismo gusto y por eso visten igual. Ana Carrasco Conde, muchísimas gracias. Pero se acabó ya. Se ha acabado ya. Es que, sí, dura, un día tendremos que incordiar el tiempo que duran las cosas. Venga, eso. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy. Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Hace usted es Luis Buñuel, el famoso Buñuel. Sí, yo soy. Usted está considerado uno de los grandes directores de la historia del cine. Pero usted ha hecho mucha bazofia. Soy crítico de cine y a mí no me la da. ¿No se avergüenza de aquella película que hizo con Jorge Negrete y sus mariachis? ¿Y cómo se llamaba aquella otra en la que todo el mundo andaba pegando tiros como en el oeste americano? El río y la muerte. Eran tiempos difíciles. La tuvimos que hacer en un par de semanas. Excusas. ¿Y qué hizo con Cumbres borrascosas, eh? ¿Y qué me dice de Tristana? Con ese pedazo de hielo de Catherine Deneuve cojeando por Toledo. ¿Usted qué se ha creído? ¡Oh, oiga! Don Mariano Tobla. Un chico muy inteligente, el primero de la clase, pero le dio por el cine ya a usted. Echado a perder, una lástima. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Un chico muy inteligente, el primero de la clase, pero le dio por el cine y se echó a perder. Javier Ocaña, buenos días. Yo también me eché a perder. Menuda escena, ¿no? Maravilloso. Bueno, bueno. Buñuel y la mesa del rey Salomón. Sé que no es tu caso, no te has echado a perder todavía. Bueno. No sé si en un imaginario encuentro con Buñuel, yo no sé si te atreverías a darle apuntes como estos. No, no, y además no lleva razón. La película que hizo con Cumbres borrascosas, que es Abismos de pasión, es buenísima. O sea, que era un crítico que no tenía ni idea. La semana pasada nos dimos cuenta que desde hacía un tiempo los oyentes no podían compartir impresiones contigo, aunque sea para criticarte, para decir que no tienes razón, sabiendo además que lo que más le gusta a un cinéfilo no es una buena película, lo que más le gusta es llevar la contraria al crítico, criticar su crítica, y por eso, ya que la semana pasada recomendaste El Agente Topo, informe de hoy miércoles 29. Rómulo, contabilice. Una película única, un documental que nos hace seguir a un espía de 83 años infiltrado en una residencia de ancianos que se puede ver en cines. Les dijimos a los oyentes, venga, pues vayan a verla y nos dicen qué les parece. Vamos a abrir nuestro cineclub. Si algún oyente la ha visto esta semana, El Agente Topo, y quiere contarnos qué le ha parecido, 900-100-800, si la recomiendan, si les dejó algo más fríos, a Javier le gustó, a Ocaña le gustó, 900-100-800, si han visto El Agente Topo, o incluso si quieren recomendar alguna película a Javier Ocaña, que aunque parezca no se las ha visto todas, no, pues 900-100. Eso es imposible. 900-100-800. Y ahora que además con la primavera parecen florecer las carteleras, y además contaba Pepa Blanes que a partir de mañana viernes el 80% de las salas de cine van a volver a estar abiertas para recibir a los espectadores, y que el pasado fin de semana, coincidiendo con el puente del Día de San José, la taquilla del fin de semana aumentó un 52%. Todo esto son buenas noticias. Abren más salas, hace más la taquilla, eso está muy bien. Se están estrenando mejores películas. Todo encaja. Pues en este contexto nos traes más propuestas, todas con 6 nominaciones a los Oscar, qué casualidad, y todas con película. La primera es Nomadland. Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad? No, sí que tengo dónde vivir, lo que no tengo es una casa. Ahora mismo la cosa está difícil, tal vez debería plantearse la jubilación anticipada. Necesito trabajar, me gusta trabajar. Nomadland, que llega este viernes a las salas de cine después de llevarse el Globo de Oro a Mejor Película y Dirección, y después de triunfar también en el Festival de Venecia, también en el Festival de Toronto. ¿Es una de las películas del año, dirías? Sí, sí que lo es, sin duda. Y sigue siendo la máxima favorita, una favorita fascinante porque es una muy buena película, pero una película extraña. No creo que sea una película para
todos los públicos, popular. Uh-huh. Es una película que tiene un elemento importante de docudrama, es decir, de documental, aunque sea una ficción. Está basada en una investigación periodística de una periodista americana que se llama Jessica Bruder, que se ha publicado aquí en España por Capitán Swing, por la editorial Capitán Swing, un libro que he leído también estos días de 300 y pico páginas, que es, para poner un ejemplo claro, es como un gran reportaje de 300 y pico páginas en El País Semanal o en cualquier suplemento dominical, analizando los elementos políticos, sociales, económicos y personales de la gente que en Estados Unidos, porque es una figura muy americana, no tiene dinero para pagar, evidentemente, para comprar una casa, pero tampoco para alquilarla, y decide vivir en su coche, en su furgoneta o en su lot, los mejores. O sea, es todos estos elementos que tú dices en una protagonista. En una serie de protagonistas, eso está en la en el libro de Jessica Bruder. ¿Qué hace Chloe Zhao, que es la directora, interesantísima directora? Llevarlo a una ficción, coger a uno de esos personajes, a uno de los principales del libro, y añadirle un elemento de ficción en la parte final, pero tiene un elemento de docudrama importante, entre otras cosas porque salvo Frances McDormand, que es la protagonista, y David Steiger, que tiene un papel muy corto, son los únicos actores profesionales. Todos los demás se interpretan a sí mismos. Todos los personajes que salen son ellos que viven así desde hace años o décadas. Y es una película americana, incluso se puede pensar que es muy americana, pero ¿tú crees que todo el mundo lo puede entender? Es decir, ¿que puede ver reflejados en la misma problemática en cualquier país donde se vea? Lo de no poder pagar una casa con un sueldo es tremendo. Lo de ser un nómada itinerante que va de trabajo en trabajo por diversos sectores, sectores agrícolas, sectores de los propios lugares donde acampa la gente, los campings, y sobre todo tiene un elemento muy importante, mucho más importante, es cierto, en el libro que en la película, los que trabajan para Amazon. Amazon tiene en la puerta de los centros de la empresa aparcamientos para caravanas que son gratis, y que en el libro es muy denigrante todo lo que cuentan de las condiciones laborales de ellos, y eso se atenúa bastante o mucho en la película. Aunque sea atenuado, es una temática dura, porque es una temática dura. El hecho de que sea una temática dura, que se dé esta circunstancia, que solo haya dos actores profesionales, que el resto sean personajes que se interpretan a sí mismos, ¿tú crees que son ingredientes para que le den un Oscar? Es difícil, ¿eh? Claro, es que es muy rara. Sigue siendo la máxima favorita, pero estuve echando un vistazo ayer a ganadores de ese estilo y no hay ninguno. Claro. Si acaso hay aspirantes, y sobre todo en el cine de los 70 en Estados Unidos, que es cuando más había ese cine social y ese cine más cercano al documental y a las esencias. La anterior película de Chloe Zhao, que era buenísima ya de 2017, The Raider, era sobre el mundo de los rodeos, un tema también muy americano, en el que ahí no había ni un solo actor profesional, todos se interpretaban a sí mismos. Tiene al mismo tiempo un lirismo, una poesía, una belleza la película, maravillosa. Es una muy buena película, pero es una película, creo que difícil para ganar el Oscar. Ojalá lo gane, a mí me parecería maravilloso. Nomadland, ustedes decidirán si la van a ver o no la van a ver en las salas de cine. Otra nominada también en cines desde hace un par de semanas, Minari. ¿Qué es esto? Nuestro nuevo hogar. Queríamos empezar de cero. ¿Y es esto? Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas. La abuela huele a Corea. Oye, ¿cómo que la abuela huele? La película que recuerda de alguna manera los olores de Parásitos, la película triunfadora el año pasado. ¿Minari qué cuenta? Minari cuenta, ambientada a mediados de los años 80, cuenta la historia del propio director, de su familia, como él es americano, nacido en Estados Unidos, pero su familia es coreana, y su padre y su madre, que se dedicaban a ser sexadores de pollos, compran un pequeño terreno en Arkansas, en la América más profunda, con el fin de cumplir esa cosa tan grande y tan enorme del sueño americano, y conformar una granja con la que poder vivir y hacerse, si no ricos, al menos hacerse autosuficientes.
Y es una película muy bonita, es una película que no llama la atención quizá por nada, ni en el fondo ni en la forma. No es rompedora. No es rompedora, es muy sencilla, pero todo lo que hace lo hace muy bien. Es una película que creo que puede ser una película de consenso, en cierto sentido, de esas que no molestan demasiado a nadie, que es bonita para el gran público, que a los críticos en general creo que nos gusta, aunque no nos encante, y que tiene ese elemento, quizá en contra para ganar el Oscar, que no me imagino 2 años seguidos ganando una película coreana y ahora una película americana, pero hablará en coreano el 90% de... Claro, lo que pasa es que esta, en comparación con la anterior, con Nomadland, tiene el elemento de lo del sueño americano, y sí, por ahí les pueden ganar. Y tiene mucho más elementos melodramáticos para reír, el niño es súper gracioso, para llorar, tiene elementos dramáticos. Tienen las dos, además, ese punto de los grandes pobladores americanos primigenios de finales del siglo XIX, casi de western, de conquista del territorio y conquista personal. Las dos lo tienen, más marcado en la segunda que en la primera, porque en la primera lo que tiene más que el sueño americano es la pesadilla, claro, americana. Claro. Claro. Tercera propuesta, llega directa a plataformas, es Judas y el Mesías Negro. Revolution is the only solution. Esta es la historia real de un delincuente que se infiltra en los Panteras Negras. Está basada en hechos reales. En hechos reales se infiltra, lo infiltran casi, porque es que te quieres librar de la cárcel. Bueno, pues te infiltramos en los Panteras Negras. Hechos real, entre el 66 y el 69, y se infiltra en los Panteras Negras de Chicago. Y está dentro de esa línea de cuando J. Edgar Hoover era el patrón del FBI y hacía esos desmanes ilegales, completamente ilegales. No voy a contar parte de la historia para no desvelar demasiadas cosas, pero es una película que me ha sorprendido. Está muy bien esta película. ¿Por qué te ha sorprendido? Porque creo que de todas era la que ibas con menos ganas, o la que veías con menos ganas. Sí, porque venía igual de una serie de películas que se habían promocionado como dentro del movimiento afroamericano del cine, aspirantes a los Oscars, el Black Lives Matter, sí, y todo esto, y ni La Madre del Blues, quizá la que menos, no me había gustado demasiado, me parecía una peli normal, bien, la vi, sin más. Y la de Chicago, que se llamaba, ahora se me dio el título de Chicago, me acordaré luego. Me habían parecido películas normales, buenas, pero no aspirantes a los Oscars. Esta sí me parece una buena aspirante a los Oscars, porque visualmente es muy potente, está muy bien dirigida, tiene una música alucinante, es un caso real dramático tremendo, tiene ese punto de espionaje, tiene ese punto de evidente reivindicación de lo afroamericano y de activismo en contra de los desmanes de la policía y de los gobiernos durante las décadas de los 60 y los 70 principalmente. Me ha parecido una buena peli. ¿En qué plataforma? Pues esta es un estreno muy extraño. Se estrena, no se estrena en cines, se estrena solo en plataformas como Amazon, Orange y Vodafone, pero a 13 euros, a 12,99. Vale. Creo que va a ser una película que va a ver, creo que poca gente. Yo, a mí me ha gustado mucho, pero creo que poca gente. Judas y el Mesías Negro. Y una cuarta propuesta, Sound of Metal. Your hearing is deteriorating rapidly. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. Está en plataformas desde hace tiempo, en Amazon. No sé si es una pena no haber tenido la posibilidad de verla en pantalla, en salas, porque ¿qué tiene de especial? En pantalla, porque lo que tiene de especial, la historia es una historia rompedora y muy buena, pero lo que tiene de especial es el tratamiento del sonido. Es decir, es un batería de un grupo de metal que casi de la noche a la mañana, muy rápido, se queda sordo, casi completamente sordo. Entonces el tratamiento del sonido lo que intenta es transmitir al espectador la sensación auditiva que tiene él durante buena parte de la película. Entonces, la película se bifurca en dos esencialidades. Una de forma, que es lo del tratamiento del sonido, y otra de fondo, que es la difícil, complicadísima aceptación psicológica
de un hombre que se dedica a él, que además tiene un pasado oscuro de drogas, de heroína y demás, está al borde de una situación de caída psicológica evidente y entra en un centro social de sordos para intentar que ese proceso de aceptación psicológica sea más fácil. Y es curioso, ¿no? Porque las cuatro películas que traes, los cuatro directores compiten para el Oscar, ninguno de los cuatro es especialmente conocido. Quizá la más conocida es Chloe Zhao, ¿sí? Pero Chloe Zhao por una película de 2017 independiente que es The Rider. Por ejemplo, el de Minari, Lee y Sang Chung es su cuarta película, pero las tres primeras no se estrenaron en España. Saka King, que es el de Judas y el Mesías Negro, es su segunda película y la primera no se estrenó en España. Por cierto, la película de afroamericanos que no me recordaba antes es Una noche en Miami, que se me había olvidado el título. Y el de Sound of Metal, que es Darius Marder, solo se conocía por ser guionista de una película de hace unos años independiente, pero tampoco muy conocida, que es Cruce de Caminos, y es su primera película. Es decir, David Fincher y Mank es un poco el elemento convencional de los Oscars, es decir, la gran película con grandes sí. actores y demás, y estas son las pequeñitas, pero están bien las cuatro. Vamos a ver qué dicen los oyentes que han ido a ver a Gente Topo. Ana desde Madrid, muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantada de hablar con vosotros. A ti, me emociona. Por llamarnos. A ver, tú fuiste a ver a Gente Topo, ¿y qué te pareció? Bueno, me encantó, fui a verla a los cines Soco Majadahonda, uh-huh. y estuvieron allí las productoras y contaron cómo habían hecho el documental. Me enteré con fiabilidad de lo que es un documental, que está hecho en una residencia, que las personas que actuaban en la película no son actores. Me encantó cómo eligieron al topo, que en un anuncio de un periódico donde decía que necesitaban personas de 85, me parece que a 90 años, y la sorpresa del topo, claro, porque siempre echan a la gente precisamente por su edad. Muy bien. Te encantó. Y luego lo que vi, dime. Sí. Su actuación, la manera de comunicarse con los usuarios, la amabilidad que desarrolla, etcétera. Bueno, ajá. Y otra cosa que me encantó, que denuncia el documental, es la soledad en la que están las personas mayores, ajá. las que se quedan en la residencia. Ajá. Y precisamente la función que hace el topo, que es descubrir si está maltratando a una usuaria, mandado, a través de una agencia, familia, sí. lo que describe es la falta de responsabilidad familiar. Es decir, se gastan el dinero en que una persona descubra si la está maltratando o no, pero en ningún caso van a ver a esta persona, Ana, ¿no? que tiene un sufrimiento tremendo. Ana, nada más. Muchísimas gracias, un beso. Solamente una cosita, por favor. Dime. ¿Podéis repetir siempre, al final de las entrevistas, tanto de películas como de libros, los libros que habéis nombrado o las películas que decís? Porque siempre me queda la cuarta pregunta. Vale, de todas formas que lo haremos, pero puedes consultarlo también en nuestra página web o en el podcast, que ahora tenemos podcast. Lo sé. Un beso, hasta ahora. Venga, chao. Un beso para José todos. Antonio desde Madrid, muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Igualmente, ¿qué te pareció Gente Topo? Bueno, me gustó, me interesó por la temática y por lo que intenta denunciar, pero vamos, tampoco me entusiasmó tanto como Javier, ¿eh? ¿Y por qué? Pues no lo sé, esperaba más, pero estoy más de acuerdo con Minari que con la del Topo. Bueno, está pues bien, nada. Ya te digo, además yo por desgracia tuve la experiencia de estar un mes en una residencia porque tuve una operación de un hombro. Sí. Y estoy de acuerdo en que las residencias son, aquí dicen, ayudamos al mayor, lo que ayudan es al bolsillo del mayor. José Antonio, muchísimas gracias. Venga. Hasta luego. A lo mejor él decía, yo estaba en una residencia y eso, a lo mejor la gente que ha tenido una experiencia cercana a eso le cueste más la película, ¿no? Es lo que me ha comentado alguna gente. La película gusta mucho. Yo con toda la gente que he hablado, con alumnos y demás, les encanta, pero es cierto que me han comentado un par de personas que ya sí que están un poco en la línea de edad de quizá pronto estar en un centro de mayores, que es dura. Y es cierto que es dura. Es muy bonita, pero tiene un punto terrible. Repetiremos el cineclub, abriremos los teléfonos más a menudo, que los oyentes son muy disciplinados y ven las películas, claro, y luego sí. nos lo cuentan. Hasta la semana que viene. Adiós. Un beso. Even though he knows they'll come with guns a-blazing, already he can feel a... Hoy por hoy, Ángels Barceló. ¡Hey!
El debate que escucharán a continuación no está sujeto a ningún condicionamiento ideológico, partidista ni personal. Tómeselo con humor una vez a la semana. En caso de duda, sonría. Evita efectos secundarios. Venga, vamos, que luego no nos da tiempo. En nuestro afán por ser útiles, hoy en Rojo y Negro buscamos modelos para salir de la crisis. Esta mañana nos preguntamos, ¿qué es mejor, ser individualista, a pesar de que eso a veces pueda provocar resquemor en los demás? Yo no entiendo, no entiendo. De verdad que no entiendo. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. O apostar por el colectivo, ir todos a una con voluntad e ilusión hasta el final. Que seamos capaces de seguir con el esfuerzo de todos y con la voluntad de todos. Yo no entiendo, no entiendo. De verdad que no entiendo. La forma es que se nota que esta presentación la ha preparado un madridista, porque claro, uno podría ser Cristiano Ronaldo y en el otro Messi, porque pones a Aznar en lugar de Messi. No, Sergio Castro, no lo entiendo. Por mi chichi. Venga, 900-100-800. Ustedes son el tribunal supremo de este programa. Ustedes deciden qué es mejor, ser un individualista feroz o apostar por el colectivo, por el equipo, ir en la dificultad. Es de la verdad venida menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bien. Creo que era un piropo. ¿Con cuál de los dos modelos te quedas? Hombre, yo individualismo total. Te sobra hasta Yonji a ti. Hombre, yo me lo hacía esta sección yo sola. Sí, contigo, Ángel, siempre. Bueno, yo siempre. Ahí, y tú Yonji apuestas no por yo la colectividad. Por el grupo, yo todo. Estados Unidos. Venga, pues empecemos, Fox, primer argumento. Pues vamos allá. Yo no sé si tengo fatiga pandémica, pero un poco de fatiga social sí que tengo, ¿eh? Porque son ya muchos meses, tantos que juntos forman un año, de salir a la calle y ver a gente con la nariz asomando por fuera de la mascarilla, quitándosela para hablar por teléfono o incluso cuando van a estornudar, porque claro, con lo que cuestan no las vas a manchar, por no hablar de los que directamente no las llevan. Porque ir en chándal y andando un poquito rápido como si te estuvieras meando ya lo consideran hacer deporte. Entonces, si mi supervivencia depende de formar un equipo con todos esos y llamarlo sociedad, conmigo que no cuenten. Y os puedo asegurar que yo todo esto no lo pensaba antes de que se desatara el apocalipsis. Yo fui uno de esos que se creyó lo de que de esta saldríamos mejores, los cartelitos en los balcones del todo va a salir bien, y por creer también me creí en abril que una vez que lo había descubierto iba a seguir haciendo yoga el resto de mi vida. Y ahora mi fe en la sociedad está en el mismo sitio que mi esterilla de yoga y el cartelito de los vecinos. Solo hay que echar un vistazo a nuestro alrededor para obtener la respuesta. Fox, por mucho que le hables al micrófono, si no fuera porque hay dos pedazos de técnicos a los mandos del sonido, ahora mismo a ti nadie te escucharía. Estarías como hablando solo, Fox. Si no fuera porque un profesional ha limpiado y desinfectado tu silla, ahora estarías en riesgo alto de coger algún virus. Y con lo cagón que tú eres, estarías pasando mucho miedo. Si no fuera porque los técnicos de mantenimiento se encargan de mantener, entre otras cosas, el ascensor, hubieras tenido que subir andando los 8 pisos que hay hasta el estudio. Y tú no estás en condiciones, Fox. Para ser de Burgos eres un tío un poquito flojo. Solo no puedo. Con ayuda, sí. Cuando el ser humano no había descubierto el fuego ni inventado la rueda, ya vivía y cazaba en grupo. Y hablando de grupos, el 95% de los cantantes que han iniciado carrera en solitario, abandonando el grupo, no se han comido un colín. Y no voy a poner el ejemplo fácil de Amaya Montero y La Oreja del Pintor. El propio Morrito Jagger, el jefe de los Rolling, no ha conseguido vender más de 6 ejemplares de sus discos en solitario. Íñigo Rejón se creía que él solo sería capaz de conquistar el Congreso de los Diputados y casi se queda sin poder ni entrar al edificio. Soy más viejo que tú, Fox, y eso se nota en dos cosas. En el pelo, tú tienes matorral, y a mí si me miras la coronilla, me verás las muelas. Y es que tú no has visto Barrio Sésamo, y yo sí. Ahí te enseñaban a trabajar en equipo, a convivir y a tener empatía. Tú eres más de Bola de Dragón. Tú eres de esa generación que os creéis que tenéis superpoderes y que todo lo podéis solucionar con un kamehameha. Tú perteneces a la generación del individualismo, Fox. A esa generación que elige las fotos del grupo en la que solo salís guapos vosotros. Esos que por no colaborar en la cocina decís que no vais a cenar y luego os coméis mis patatas. Messi sin equipo metería los mismos goles que ha marcado este año Paz Padilla. Ninguno. O caminamos de la mano o vamos todos para el suelo. Pero de Barrio Sésamo no se acuerda todo el mundo, solo se acuerda de Spinetti. Es que no sé de qué estamos debatiendo ahora, porque mira, lo de coordinar a toda la sociedad para salir adelante ya se ha demostrado que sale mal. Porque hay 1000 ejemplos en la sociedad, en la historia, pero no me voy a ir muy lejos. Marzo de 2020. Como estudio sociológico nos va a servir, de hecho, creo que es el mayor de la historia. Ahí se demostró que somos capaces de coordinarnos como sociedad exactamente 15 días, lo que dura un primer estado de alarma. A las 8 todos perfectamente coordinados para dejar de hacer sentadillas en el salón y salir a aplaudir. Si el vecino de al lado salía un minuto tarde, se le recriminaba el retraso, pero con cariño. Si el del primero se quedaba sin batería y no podía poner el resistiré, tranquilos que ahí estaba el del cuarto para ofrecerse. Éramos como un reloj. Juntos podríamos haber ido a invadir Andorra sin pestañear y estar en casa de vuelta para la cena. Pero amigos,
Ese pegamento duró exactamente 2 semanas. El día 16 la sociedad ya no sirve para nada. El vecino de al lado sigue aplaudiendo pero sin ganas. Solo un minuto. Si no sales a tiempo te lo pierdes. El del primero sigue poniendo el resistiré, pero el del cuarto ya le insulta y el de enfrente ya no aplaude porque prefiere golpear unas cazuelas y aprovechar para ofender al que está sacando al perro por cuarta vez. Han pasado 16 días y ya no podemos ir todos juntos a invadir Andorra. De hecho, solo van unos pocos y no a invadir, a evadir. Espera, Yonji, que voy a repetir. 900-100-800, ¿cómo salimos de esta? ¿Solitos, como pretende Fox, o en equipo, como pretende Yonji? Mucha pasión has puesto en el tono, ¿no? No se me ha notado casi con quién voy hoy. Individualismo es igual a guerra civil. Dicen que la de España fue una guerra ideológica, pero en realidad fue porque a todos nos sobraba el resto del pueblo. No creer en el grupo es no creer en nada. ¡Dejadme solo! Eso fue el último grito y deseo que Manolete pidió a su cuadrilla antes de ser mortalmente cogido por el toro. La Unión Europea es una mierda y ahora más de la mitad de los ingleses lloran por haberla abandonado. Fox, deberías de dejar de pintar soldados de plomo. Pintar miniaturas te está haciendo ver el mundo muy pequeño. No pintes más ejércitos y únete a uno de ellos. Únete al ejército de lo colectivo. Vuelve a creer en la raza humana. No todo es ultraderecha y reggaetón. También hay buenas personas y este año vuelven los Pet Shop Boys. Y aunque no hace falta que me respondas, terminaré con una pregunta. ¿Unión de la izquierda o Vox? ¿Qué prefieres para Madrid? ¿Solitos o en equipo? Venga. Vamos a ver. A ver, yo entiendo el esfuerzo de Yonji por ganar este debate, porque el planteamiento como concepto suena muy bien. Ir todos a una como en Fuente Ovejuna. Que, por cierto, aquello bien bien no acababa. Pero es que, claro, luego hay que bajar eso a la realidad, a tierra, y ver a qué una hay que ir. Y cuidado porque todos... Es todos, Yonji. Sí. Los de la nariz por fuera, los que dicen plandemia, la vecina que no saluda en el ascensor, el que se sienta al lado en el alza y se pasa hablando por el móvil las 7 horas de viaje, tu colega del instituto que en la graduación te pidió prestados 50 pavos, ya te los daré, va a cumplir 50 palos y aún estás esperando. Ahí van todos, Yonji. Todos a una. El reparto entero de la Isla de las Tentaciones, el que escribe Vamos a ver con H y con B, Miguel Bosé, el que dice Vete al médico como un insulto, el que pone la foto de otro en Tinder, la señora que se te cuela en la cola porque solo lleva 4 cositas, y por no alargarnos, argumento definitivo, Yonji, diles que vayan todos a una a los de Ciudadanos. Uy, me estás convenciendo hasta a mí, Madre Fox. Mía, Yonji, ataca. Fox, si todos fuéramos como tú, nadie querría ser el presidente de la comunidad de vecinos y alguien tendrá que serlo. Nadie quiere. Tampoco tendríamos a nadie con quien dejar a nuestros hijos para poder ir al cine los jóvenes padres y madres. Si todos fuéramos majos pero sin compromisos, tendríamos 1 millón de amigos en el Facebook, pero ninguno nos ayudaría a hacer la mudanza. Fox, no sé si alguna vez se te ha calado el coche o se te ha quedado atascado en la nieve, pero de lo que no tengo duda es de que fue un grupo de personas las que se pusieron de acuerdo y empujando todas a la vez te sacaron del atasco. Necesitamos ayuda de los demás hasta para rascarnos esa parte de la espalda a la que no llegamos, así que imagínate la de manos, unión y coordinación que van a hacer falta para salir de esta crisis. ¡Juntos progresaremos! Ahora hay unos palos larguísimos que tú solo te puedes rascar la espalda. Si aún con los argumentos irrebatibles que estoy dando yo hoy, hay quien sigue confiando en la sociedad como hace Yonji como conjunto para salir de una crisis, que visualice por favor ese momento en el que abre el buzón y, como decías tú, se encuentra una carta de la comunidad de vecinos diciendo que hay que reunirse para resolver una derrama. ¿Acaso hay mejor planazo que una reunión de la comunidad? ¿Fin de Acapulco o reunión de la comunidad? No sé qué elegir. Nunca ha salido nada malo de esa sociedad en pequeñito que son los vecinos, ¿verdad? Gracias a la última en la que estuve, mi portal estuvo en obras tanto tiempo que en el barrio lo llamaban la Sagrada Familia. Costó más dinero que fichar a Messi y todo para acabar pareciendo una marquesina de autobús. Lo único bueno es que a su lado, arquitectónicamente, el Zendal me parece el Museo del Prado. De verdad, nunca he deseado tanto vivir solo en el campo y tomar mis propias decisiones y los huevos de mi amigo el pescadero, también tomarlos, ¿eh? Que una cosa es que sea individualista y otra que sea tonto. El día en que la sociedad entera vaya a Burgos y compre en Pescadería Merche, volveré a creer en la humanidad. Prueba sonora, Yonji. Si ahora mismo Europa entera no es nazi, es gracias a una alianza. Tengo la última llamada emitida desde el búnker de Hitler horas antes de morir. Cuidado. Heifeder, la tienda Hermann Frunken. ¿En qué puedo ayudarle? Heifeder, llamaba para darme de baja de todos los servicios. ¿Cuál es la motiva para darse de baja de todos los servicios telefónicos? ¡Que me he quedado solo! Ya, qué lástima. ¿Su nombre, por favor? Adolf Hitler. Pero me caches en la Gestapo, Frieder, pero ¿cómo tiene ese disgusto? Pero si vamos primeros en la guerra, ¿no? No, ya no vamos primero en guerra. Los aliados ya están aquí. Ya. ¿Y esto, Frieder? Pues porque se han aliado los americanos con los ingleses, y los ingleses con los franceses con todo el mundo, y ya no hay nada que hacer. ¿Me
escaches de la esvástica. Una cosa, no quiero ser indiscreto. ¿Quiere que le mantenga la portabilidad de la línea de teléfono? Gracias, Carmen, pero donde voy no hay cobertura, no te molestes. ¿Y la televisión en el búnker la va a mantener? ¿Cuándo es el próximo partido? El sábado que viene juega Atlético Gestapo contra un combinado de solteros de las SS. Ni te molestes, Germán, no me da tiempo, no me da tiempo. ¿Cuánto lo siento, Fider? Bueno, pues entonces, si no le importa, ahora va a contestar a un breve cuestionario sobre el servicio recibido y una puntuación de 0 a 5 valorando mi atención. 0 es como cámara de gas y 5 es la gloria eterna. No me da tiempo, Germán, lo siento, ya están aquí. Venga, enseguida se va a pronunciar el Tribunal Supremo, que son nuestros oyentes, pero venga, alegato, Fox. Voy allá. Oyente de la SER, en singular, que son trillones, pero yo les hablo de uno en uno. De esta, mejores ya sabemos que no vamos a salir. Lo importante es que salgamos. Y como de ti mismo, te puedes fiar, pero de los demás igual no, tú céntrate en hacer las cosas bien, que para hacerlas mal ya vienen los fines de semana los franceses. Esto es como un trabajo del colegio en grupo. Solo vas a currar tú, y como pasaba con el resto de compañeros en el colegio, ya se encargará la sociedad de luego de sumar el tanto. Pero lo importante es que tú te lleves un sobresaliente 900-100-800 para darme la razón, porque uno a uno, cada voto cuenta. Alegato final, Yonji. Las grandes divas de la canción llevan una corista que les cubre en el directo. Ángels es la voz y la jefa, pero hay un grupo de profesionales detrás apoyando, preparando las entrevistas, recibiendo a los invitados. Incluso he visto que algunos les ofrecen café. A nosotros no, Fox. Pero bueno, esto por lo que sea es otro tema. Y además, como está todo dicho, quiero que sean los oyentes los que ocupen este tiempo. Tan solo una última reflexión. ¿Qué haces cuando tienes frío y no tienes ropa de abrigo a tu alcance? Te arrimas al de al lado. Definitivo. Y no estoy hablando de canto, definitivo, ¿eh? Definitivo. Venga, a ver qué dicen los oyentes. Sebastián desde Tomares, muy buenos días. Sebastiana desde Duig. Sebastiana, más reñido. Desde Tomares. No te voy a reñir porque, como eres mi amiga, pues yo soy amiga de la cadena C. Pues venga, pues, Sebastiana, ¿cómo salimos de esta? ¿Solitos, mira, o en compañía? Colectivo. Sí, porque la individualidad ya se ha visto en los siglos y en los siglos. Así. Tenemos que ser un colectivo, pero claro, todo el mundo no somos igual. Pues ayudarme unos a otros. En equipos para Sebastiana, que no me vuelvo a equivocar. Daniel desde Madrid, muy buenos días. Buenos días. ¿Individual o en compañía? Totalmente individual. La mascarilla, estoy hasta arriba de ver a la gente con la mascarilla por debajo de la nariz. A día de hoy eso es inconcebible. Este es de los tuyos, Fox. Muchísimas gracias, Daniel. Y Heriberto desde Madrid, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Equipo. Equipo, equipo, equipo. Un saludo esto. Buenos días, equipo. Con eso te oigo todo, en grupo. Que además, en grupo se disimulan mejor los errores. Y los fallos de cada uno. Y con decir yo no sabía nada, yo lo desconozco, echamos, pues eso, las pelotas. Heriberto, muchísimas gracias. Un beso. Casi que has perdido hoy, Fox. Ya está. Sí, ya está. No da tiempo a más, lo siento. Unido, has perdido. Ha votado unido vete país. Tú solito hacia tu casa. A las personas. Solo siempre buenas personas y no ratas como Fox. Si este debate le ha provocado efectos secundarios, posiblemente padezca un déficit de humor. Aumente la dosis. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. En la cadena SER, hoy por hoy. Ángels Barcelón. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Que digo yo que mucho no habéis pensado, porque esa canción la pusisteis ayer. ¿Qué va? Si no sonó. Ayer. ¿Cómo no que no pudimos sonó? Hablar del tema. ¿Cómo que no sonó? Pero no hablamos del tema. No, lo que no sé es por qué la poníais. Como me hiciste cantar, pues la canción ya no tenía nada. Se desvirtuó la cosa. Estoy pensando, ¿a estas horas se puede decir buenos días? A las 12 y 11. Sí. Yo, ¿todavía sí? ¿Hasta qué hora? Marcos ya dice buenas tardes. Come, ¿no? Desde yo, la hora 12. Yo hasta que se come. Claro. Ah. No, pero José Antonio Marcos dice a partir de la hora 12 ya es buenas tardes. Ya. Yo a la 1 ya buenas tardes. Oye, en la redacción, Mientras estaba Ángels trabajando, nosotros cuando estamos en la redacción ahí sin hacer nada, pues muy a menudo. Casi todo el rato, hemos pensado no cuántas veces nos saludamos, sino el modo que tenemos cada uno de saludarnos en el momento en el que nos vemos, cuando llegamos aquí. Está muy bien. Este es el tema de partida. Este es el tema. Y ahora, no hay corte. Ahora cada uno vais a explicar cómo saludáis. Eso es. A ver, Sergio Castro, cuando tú llegas, ¿qué dices? Bueno, a mí pasa algo que no se suele dar, que es excepcional. Yo comparto taxi con Sara.
sí. entre mi casa y la de Sara hay 5 minutos y el taxi siempre está en la puerta de Sara. ¿Por qué? No lo sé. Porque entonces, lo pedí yo y a ti te pareció bien. Yo siempre llego antes, que también habría que mirar por qué eso es así. Entonces lo que ocurre a veces es que cuando baja estoy en el portal como un tipo siniestro y le asusto y tal. Bueno, se esconde detrás de una farola. Es el saludo que yo tengo con Sara. Es decir, que a mí me ha cambiado la vida compartir la qué vida bonito. En general, pero el taxi con Sara. Porque es la persona más, ¿cómo decirlo? Ay, coherente, sólida. Siempre, sus días siempre son buenos, siempre es optimista y tal. Pero y a veces, favor. Cuando hace frío, yo me meto en el taxi antes y como la conversación con el taxista ya tarda mucho en bajar, se acaba. ¡Que no tardo! Lo que me ocurre es que empezamos a hablar y me dice, pero baja ya, su compañera y tal. Dice, ¿qué relaciones? Y a veces le digo, hemos estado saliendo 5 años. Y ahora, y un taxista me dijo, ¿cómo está la cosa? Digo, está bien como para hacer el trabajo, pero hay cosas dolorosas. Pero ahora cuando bajo usted no diga nada y yo le voy a dar normalidad. No, Dios me libre de decir nada, eso cada uno. Y Sergio se invita. Y tú entonces, cuando bajas, ¿cómo sí. saludas? Pues o sea, yo, en ese momento en hay veces que veo que no está ni dentro del taxi, miro para los lados a ver dónde está y está escondido detrás de una farola, sí. está allí lo de Bicimat y se pone ahí al ladito de la bici. Es ¿y tú gracioso. Qué le dices? Y yo le digo buenos días y ya, ¡ay, qué bien! ¿Qué tal has dormido? Pero es un buenos días, no hay ningún código. No, pero Sara... Sabemos el sitio en el que nos sentamos en el taxi. Sí, cada uno tiene su sitio y luego es que Sara es como que se bebe la vida, entonces ya es qué como... Qué bonito, Sara. De hecho, hoy queríais diciendo, hablar hoy. De cómo saludáis y esto se está convirtiendo en una declaración sí, de Sergio a Sara. Básicamente. Sí. Pero luego es igual, porque luego vas a la redacción. Ana, adelante. Y ya hay mucha gente, cada uno, cuidado, ¿eh? Rompe, Ana, vamos a contar pero tú, la verdad. Tú imagínate, si tuvieras que compartir ese taxi con Ana Uslé a esa hora de la mañana, ¿qué sería? Me voy andando. ¡Qué perro! Es muy gracioso. Es muy gracioso. Por otra parte, hay que decir que Ana Uslé. Venir, lo que se dice pronto no viene. Entonces, bueno, hay un código interno. Sergio, por favor. Cuando a alguien se le complica la mañana en el chat, dice, se me complicó la mañana, llego a las 7 y Uslé. Sí. Eso quiere decir que conmigo no contéis para lo sí. primero que haya que siete hacer. 7 y Uslé, 7 y 3. No, y puede variar. 20 y media. ¿Qué dices? Wow. No, y 7. Yo trabajo en la cadena SER y siempre digo la verdad. Entre las 7 y 5 y las 7 y 8. Yo diré que... Casi siempre, digo casi porque alguna vez se le ha complicado la mañana, pero yo cuando voy ahí a veros a las 7 y 20 siempre está Ana. Claro, sí. claro siempre estamos todos. Es un muñeco. La persona más simpática es Eva. Es que, ¿cómo se puede lo que pasa? No, de todas formas, espérate, porque como no habéis explicado cómo saludáis porque habéis convertido esto en otra cosa, ¿queréis reciclar el tema este para otro mañana, día? Venga, y así, vale. Y así no tenéis que pensar. Pero para el lunes, el amor de madrugada. Pero cambiad la canción de entrada. Vale, para que no se note. Para que no se note. No, hombre, ya que la tenemos. Para que no se note el reciclaje. Que se canta encima. Venga, Sara, que hoy hemos hecho otra vez un programón, salvo estos últimos sí. minutitos, que los oyentes nos disculparán. El resto del programa ha sido inmenso. Sí, hay que pedir disculpas, la verdad, hay que pedir disculpas. Yo me traería la conversación entera de Luis Alegre y Miguel Mena, pero claro, no da tiempo, así que nos quedamos con el principio. Porque Miguel nos ha hablado de su hijo, de los abusos en la infancia, pero también ha sido muy bonito, como nos contaban, cómo se conocieron ellos dos. Hacia 1986 nos encontramos de madrugada en los urinarios de un After Hours, mientras estábamos los dos de cara a la pared. Yo lo reconocí de inmediato porque yo ya le escuchaba en la radio. ¿Pero eso quiere decir que mientras él estaba haciendo pipí hablaba? Nos miramos, nos reconocimos y hablábamos los dos. Somos capaces de hacerlo, ¿eh? ¿Fue así, tal y como Luis lo ha contado? Tal y como lo ha contado, aunque hay que decir que yo le reconocí, nos miramos los dos, pero el que se lanzó a saludar fue Luis, como siempre. Yo le reconocí, pero me quedé un poco así, como Luis Alegre. Y era en la discoteca más famosa de aquella época, el KVM. ¿Y la música? Pues me he imaginado esa discoteca, ¿no? La KVM, un After 1986, y seguro que estaba sonando esto, que era número uno. Los Comunars en 1986. Temazo.
¿Pasamos el testigo cantando, Brian? No, vamos a dejar la canción para cuando toca. Vale. Hoy le vamos a pasar el testigo. Hablábamos antes en Rojo y Negro del individualismo del colectivo. Pues lo vamos a pasar a Miranda de Ebro. Miranda, muy homenaje bien. A Nauslé. Muy bien. Y eso sí que es individualismo total, porque el compañero José Ángel García me ha dicho que hace el café, hace la técnica, hace el Hoy por Hoy y lo que le echen. Así que José Ángel. José Ángel, venga, que no estás solo, que no estás solo, que estamos nosotros aquí. Hasta mañana, a las 6 les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por Hoy, Ángels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.